Hola amigas y amigos televidentes de Extra Plus, reciban como siempre mi saludo de amor y paz en Cristo Jesús. Este es un programa muy especial para llegar a ustedes en el espacio correspondiente al programa Sumando Vigores, que dirige y lleva adelante Néstor Espinosa Briceño. Pero ahora aquí estamos nosotros para hacer este programa que va a tener dos temas fundamentales. Uno, vamos a recordar a nuestro amigo, hermano, nuestro compañero de sueños y de realidades, el ingeniero Bayardo Cuadra, que se marchó, se fue a la casa del Señor hace 3 años. Y el otro tema es el tema de los 500 años de la resistencia chirotega en Managua. Vamos entonces a comenzar presentando a nuestros invitados de este día, esta mañana, este mediodía, esta noche, el licenciado Clemente Guido Martínez, quien es director de Patrimonio Histórico y Cultural de la Alcaldía de Managua. A la izquierda de él, el arquitecto Porfirio García Romano, ampliamente conocido porque nos ha acompañado en las emisiones de Que Viva Managua con el recordado Bayardo Cuadra, y el licenciado Roger Norori, quien es investigador, historiador, escritor y conferencista sobre temas relacionados con la historia de nuestro territorio, de nuestra ciudad y de nuestro país. Les doy la bienvenida y comenzamos hablando de Bayardo, el ingeniero Bayardo Cuadra. Nada mejor que nuestro amigo y hermano, el arquitecto García Romano, para hacer ese recuerdo. Muchas gracias. Muy agradecido de estar acá, sobre todo por tener el honor de hablar del ingeniero Bayardo Cuadra Moreno, a quien yo creo que en primer lugar hay que decir que él era una gran persona, una persona con un corazón grande, y se me viene a la mente una frase que dijo alguien de él, un caballero, que eso del caballero en Nicaragua es un título que no todo el mundo lo tiene, porque era una persona respetuosa, era una persona que durante toda su vida en lo que hacía, que eran en varios campos, se dedicó a construir y aportar a la cultura. Es por eso que recordamos que en mi caso yo estuve unos 4 años en el programa Que Viva Managua, ¿verdad? Precisamente porque el ingeniero me trajo acá a este programa Que Viva Managua, para que habláramos de Managua y además del resto de la cultura nicaragüense. El ingeniero Bayardo Cuadra es una persona polifacética. Creo que para nosotros, para mucha gente, todavía está presente, ¿verdad? No se ha ido, sobre todo porque él se expresó en diferentes campos. Empezamos por lo que significaba para Que Viva Managua. Él es un gran historiador, y cuando hablamos de historiador estamos hablando de un historiador de vocación, ¿verdad? Académico, sí, pertenecía a la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, como aquí pertenece, por ejemplo, acá el licenciado Roger Norori, ¿verdad? Pero él se dedicaba con pasión y con vocación a la historia, y tuve en algún momento el privilegio de estar en su biblioteca. Sí tenía una biblioteca, sí tenía unos archivos muy organizados, y coleccionaba con pasión, religiosamente, una serie de artículos, de tal manera que cuando él venía al programa, ¿verdad? Cuando él venía al programa, él
lo que decía estaba sustentado. Y me llama la atención algo, que él siempre, cuando venía al programa, tenía una libretita en la mano para anotar. Y descubrí que era para anotar, porque yo pensé que era que traía algún apunte. No, todo lo traía en su cabeza. Y es que el ingeniero Bayardo Cuadra Moreno tenía, realmente era una enciclopedia andando. Sabía mucho y alguien me decía, ¿verdad?, que lo que él sabía, sobre todo cuando hablaba de Managua, era que hablaba de su vivencia, que hablaba de lo que él vivió, pero que además mucha gente vivió esa Managua, sobre todo la Managua antes del terremoto, pero nadie como él, podríamos decir, recogía al detalle cada memoria. Él le hablaba de un edificio, de la farmacia tal, que estaba a la par de la barbería tal, donde vivía las personas, el papá de la Julanita, y que cuando cruzaban la calle ahí había un campo donde jugaban chibola, etcétera. Todo te lo describía y era una cosa maravillosa para la gente que no conocía Managua, saber qué era eso, y los que conocían, pues por supuesto que se regocijaban con él. El ingeniero Bayardo Cuadra Moreno fue cronista deportivo, hablaba perfectamente inglés, ¿verdad? Él en sus tiempos, durante mucho tiempo, y yo creo que de alguna manera fue un gran profesor, él enseñó a bailar, un gran bailarín, pero todos recurrían a él y él lo hacía con, de una manera abierta, recurrían a él periodistas, estudiantes, hasta de primaria, de secundaria, de la universidad, preguntándole sobre datos, y él nunca despreció a nadie, siempre decía y les daba información. Y a veces hasta todavía los llamaba para darle, para completarle asuntos, porque tenía los papeles en la mano. Ahora no puedo dejar de hablar de que él era un gran amigo, una persona muy respetuosa. No lo escuché yo nunca hablar mal de otras personas, como se acostumbra por ahí. Y además, un gran padre, un gran esposo, porque yo tuve, pues, tengo la dicha de conocer a su familia, y un poquito de la cotidianidad de él, ¿verdad?, y de las participaciones que él tuvo en la cultura. Me llama la atención algo. Todo el mundo pensaba que el ingeniero era ingeniero civil y que por eso hablaba de la arquitectura de las construcciones de Managua. No, ingeniero químico. Trabajó durante mucho tiempo en empresas industriales y también de administrador, creo que de IFAGAN, en la PENWAL trabajó como ingeniero químico, no era ingeniero civil, sin embargo, hubiera parecido que lo era. Él trabajó ya en los años finales, antes de del triunfo de la revolución, en el IFONAC. En el IFONAC, sí. Me contó una historia muy interesante, o nos contó, creo que estábamos aquí. Nos contó la historia interesante de una llamada telefónica. Una llamada telefónica, hay algo así como el 14, 15 de julio del 79. La llamada era de Anastasio Formosa de Baile. Estaban preparando una exportación de carne a Miami y había un avión estacionado en el aeropuerto. Entonces Somoza lo llamó para preguntarle que si a su orden estaba un avión. Sí, le dice, yo tengo a la orden un avión, vamos a cargarlo de carne que estamos exportando. Pues no mande la carne, le dice, yo le voy a mandar el menaje de casa de Doña Dinora para que lo manden a Miami. ¿Recuerda esa anécdota que nos contó el ingeniero Cuadra? De tantas cosas, pues, que él tuvo que pasar, pues, de su paso por la narración de béisbol en el Estadio Nacional. Él estuvo narrando béisbol en la radio reloj del grupo de la Radio Mundial. Ahí narraba, pues, y comentaba, y como cualquier locutor deportivo. Y él era un funcionario de una empresa industrial o del gobierno en el tiempo, que andaba todo el tiempo de saco y corbata.
Yo lo conocía a él de saco y corbata. Ustedes lo conocieron, ¿no? Bueno, ya conocer al ingeniero fue ya en su última etapa de vida, en mi caso, ¿verdad? Pero fue muy intenso porque él era intenso. Y obviamente de la Dirección de Patrimonio Histórico tuvimos que vincularnos con él en el tema histórico, pero sobre todo para el año que fue Managua, celebró, conmemoró el bicentenario de la Leal Villa de Managua. Eso fue en el 19, en marzo, entonces desde el 18, 17, él se estuvo vinculando con nosotros por ese tema, porque eso se preparó con tiempo, ¿verdad? El ingeniero fue parte de una gran asamblea que se fundó en la Universidad Nacional de Ingeniería, que es la universidad, que es el Comité de Cultura. Creo que ustedes también estuvieron ahí como amigos de la cultura. Entonces, él recibe un título que es el de Amigo del Patrimonio Histórico de Managua, ¿ya? Que fue un título que se lo otorgamos en vida después de las conmemoraciones del Bicentenario de la Leal Villa. Y en ese tiempo yo puedo ratificar lo que decía el arquitecto, que lo conoció mucho más que yo, que es el tema de ser un caballero, o sea, un verdadero caballero, un hombre que daban ganas de estar con él, platicando, conversando, escuchándolo. Era crítico, muy crítico, de los documentos que nosotros elaborábamos, siempre tenía algo que sugerir sobre los documentos que elaborábamos. Él participó en todas nuestras reuniones, hasta pues que ya terminó y concluyó ese año de conmemoraciones del Bicentenario de la Leal Villa. Él continuó después siendo miembro, lamentablemente al corto tiempo falleció. Así que tenemos este honor de poder decir que la Alcaldía de Managua lo destacó a él, ¿verdad? También en ese tiempo, en ese Bicentenario de la Leal Villa. Nos están llamando a una primera pausa. Después de la primera pausa vamos a escuchar al licenciado Norori. Ya regresamos. Regresamos en este programa Que Viva Managua, que ocupa el espacio del programa diario que dirige y lleva adelante Néstor Espinosa, Sumando Vigores. Y ahora vamos a escuchar el testimonio, la relación que tuvo en las actividades de investigación, debate, exposiciones, el ingeniero Roger Maroni con nuestro recordado Bayardo Juárez. Bien, creo que fuera de micrófono Porfirio ha dicho algunas cuestiones y yo me quedo agarrado de esas palabras, ¿no? Él habló de la versatilidad, sí, en realidad en todas sus actividades él mostró mucha versatilidad, ¿no? Ya tanto como comentarista deportivo, tanto como historiador, comentarista de Managua, tanto como ingeniero. Muchas facetas que se le dieron a él, el don de caballeros que decías también, ¿no? Yo creo que tenía mucho, pues, para verse como una persona respetable en todo caso, ¿no? Y yo decía anteriormente de que él hablaba acerca de Managua porque fue protagonista, y eso es muy importante porque, es decir, la edad de las personas que fueron protagonistas de la vieja Managua, como lo fue él, ya se está despidiendo ahora mismo, ¿no? Están de salida y yo creo que en ese sentido él habría sido, y él es todavía, creo yo, un botín de no solo de recuerdos, sino de mucha memoria y de mucha información acerca de ese punto, ¿no? Que fue la vieja Managua y que él mostró, pues, que tenía mucho que enseñar de todo esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el arquitecto García Romano. Bayardo Cuadra era un caballero. Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Yo me acuerdo que cuando íbamos a grabar el programa, venía ya el arquitecto García Romano y el invitado que teníamos en cada una de las emisiones. Entonces todavía Bayardo no había venido, entonces yo lo llamaba a su casa. Siempre me contestaba su esposa: ¿qué oíste? Claro que sí, ya. Y entraba silbando todo el tiempo.
todo el tiempo cantando y silbando, riéndose, todo el tiempo allá tocando. ¿Algún mambo? ¿Algún mambo silbaba? Sí. Es una persona alegre, una persona contenta, y así como daba su conocimiento sin más ni más, ¿verdad? Así él también repartía esa alegría. Y ya que dijiste mambo, una de sus canciones preferidas era esa, Papa Mambo, es decir, el Papa los Mambo. El papá ama el mambo, mamá ama el mambo, papá los mambo. Que además era una pieza rítmica bailable y él era, pues, además, cinéfilo. Además del baile, era el cine. Sí. Y creo que en los deportes también destacó, no solamente en el béisbol, que siempre cuando decimos deporte hablamos de béisbol, de fútbol, que no es fácil. Yo vi muchas películas con sus comentarios, ¿eh? Muchas de esas películas que yo no vi, tal vez, chavalo, yo las vi con sus comentarios. Porque él las comentaba muy bien, en realidad él las platicaba y todo eso. Una otra característica que yo le conocía a Bayardo es que él, todo dato y todo documento que él no tenía y que lo tenía otra persona, él lo recibía con todo gusto. Lo recibía y lo incorporaba a los archivos que tenía él. Yo le pasé muchas cosas, como por ejemplo los discos de la música folclórica de la fiesta de Santo Domingo, grabados por Andino. Entonces, cuando yo fueron a él, el encantado de ver eso, porque nadie tenía eso acetato. Una cuestión, Manuel, ahora que decís eso de la información, porque Porfirio habló de que hay mucha información de Managua, ¿sí es verdad? ¿Qué se puede hacer con esa información en asuntos de patrimonio histórico municipal? No estoy haciendo una propuesta para que le quiten a nadie sus cosas, pues, pero habría que pensar algo de eso. Yo creo que las familias, como la familia de Don Bayardo, son los mejores protectores del patrimonio de alguien como Don Bayardo. Honestamente, creo que hay familias como la de él, que tienen el nivel cultural y académico suficiente como para protegerla. Lo que se le podría hacer es ayudarles para que se sistematice, para que se digitalice, para que ellos mismos tengan esa información accesible al público sin necesidad de tocar o llevarse los documentos. Eso se puede hacer. La idea es preservar esa historia informativa, esa historia social que hay ahí. Eso depende bastante de la familia, de su decisión, de su voluntad. Puedo decirlo públicamente y abiertamente en este aniversario de su partida a la eternidad, de Don Bayardo, que estaríamos dispuestos a estudiar la posibilidad de ese apoyo de parte de la Dirección de Patrimonio de la Alcaldía como un verdadero homenaje a Bayardo, claro. Porque las memorias vivas son las que preservan a estas personas después del tiempo, y todos los que estamos aquí en esta mesa, el rol de ella, pues tarde o temprano nos iremos, ¿verdad? Unos más pronto que otros. Ustedes primero. No, gracias. te cedo el paso, Roger. Pero nos vamos a ir todos, y entonces hay que conservar, porque nuestra propia memoria sobre Don Bayardo va a desaparecer. Entonces hay que preservar lo que él dejó como legado, y ahí totalmente a ver, a explorar esas posibilidades dentro de las posibilidades reales, pues. Puede ser algo no a corto plazo, puede ser algo a largo plazo. Sí. Que se plantee un quinquenio, por ejemplo. ¿Ya? Lo que sé yo es que él tenía todo documentado, ¿verdad? Sí. Todo lo tenía documentado él. Música en cassette, en cinta, en discos, ¿no? Y él era un cliente muy asiduo de Xerox. Sí. Porque llevaba muchas cosas a fotocopiarla a cero. Según me contaba a mí, pues él tenía una relación muy permanente, muy activa con cero. Esto me recuerda algo. Don Bayardo y yo sí nos comunicábamos mucho, pero era por correo electrónico. Porque él, por lo menos conmigo, se comunicaba bastante por correo. Y eso sí conservo. Esos correos que él me informaba de cosas, detalles, sugerencias, críticas a la municipalidad. Eso lo recuerdo bien, porque estoy recordando algo sobre un retablo de Santiago, ¿verdad? Que él me contó
él me preguntaba por correo. La última vez que lo vi, dice, fue en el seminario mayor de Managua, un retablo colonial de Santiago, que posteriormente fue publicado por la Academia, en una de las revistas de la Academia. ¿Ah? Y que apareció en su momento en el libro de Squire, Nicaragua, su paisaje. Entonces, él me preguntaba por eso y me decía, ¿vos sabes dónde está? Yo sé dónde está, me decía. Te puedo llevar, me decía. Eso fue por correo electrónico. A mí me asombró que una vez que me invitó a su casa, ¿verdad?, para hablar de un tema, me enseñó un archivo. Te voy a enseñar este archivo. Y eran los recortes de mis artículos que en algún momento había publicado y estaban impresos en los periódicos. Y yo me quedé viendo lo que tenía más de lo que yo había guardado. De lo que vos mismo había guardado. Sí. Era una... lo que le interesaba, pero además de una manera ordenada. Y eso es realmente... ¿Cómo le podemos llamar a él? Pues que era una fuente. Era una fuente de información, pero también... No, aquella, pero también tenía disciplina para recordar todo eso. Ah, no, para tener eso, claro, tiene que tener disciplina, por supuesto. Está muy disciplinado en ese trabajo. El método. Ah, el método. Y eso es una característica de un historiador. Pero en este caso, un historiador que no es como otro, ¿verdad? Que no es mecánico, sino que es historiador lo que él vivió, ¿verdad? Y además, cómo conocía los nombres de las personas y los ascendientes y descendientes de esas personas y los parientes paralelos también. Es decir, uno decía, señor, ¿cómo conoce tanto? Y te lo iba vinculando, así como hablaba de las direcciones de los edificios en Managua y otros asuntos, así él era una enciclopedia andando, pues. Él conocía a todo el mundo. Sí. Él conocía a todo el mundo porque yo me acuerdo que él conocía a muchas personas que fueron amigos míos de la niñez, amigos y amigas de la niñez, y platicábamos sobre ellas. Una cosa es que él platicaba con mucha sabrosura, y la palabra de sabrosura era de la comida, especialmente de la comida mexicana. Sí. ¿Eh? Porque él estudió en México, ¿no? Estudió ingeniería en Monterrey. Sí. Sí. Nos están llamando a la segunda pausa y, bueno, nuestro recuerdo permanente sobre Bayardo y todas sus virtudes y actitudes. Regresamos para hablar ya del tema histórico que habíamos mencionado anteriormente. Regresamos en este programa que Viva Managua, ocupando espacio de Sumando Vigores aquí en Extra Plus. Estamos conversando con el licenciado Clemente Guido Martínez, director de Patrimonio Histórico y Cultural de la Alcaldía de Managua, con el arquitecto Porfirio García Romano y con el licenciado Roger Noroni Gutiérrez. Vamos a entrar al tema de los 500 años de la resistencia indígena en Managua. Bien. Sí, hablar de 500 años de resistencia en Managua es un asunto que se plantea incluso como una hipótesis, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, los partes de guerra de Francisco Hernández de Córdoba, pues, no existen. Y si existen, yo no los conozco. Estarán tal vez perdidos en algún archivo o simplemente Pedraria les pegó. Lo más probable es que los haya destruido Pedraria. Porque no le interesaba que esos partes de guerra reforzaran los dividendos futuros o los títulos futuros que pudiera recibir Córdoba por la conquista de Nicaragua. Entonces, pero uno toma referencias de otros momentos. Uno sabe que Francisco Hernández de Córdoba estuvo el 1 de mayo repartiéndose ya oro y otro tipo de cosas que fueron recuperando en su recorrido allá por el Realejo. O sea, el Realejo fue mucho tiempo después, quiero decir, por el Viejo, que nosotros conocemos más como el Viejo. Y obviamente él tuvo que haber pasado por el recorrido costero del lago, porque ellos
no penetraron territorio de la Manquesa hacia profundidad, sino que ellos traían un bergantín incluso que lanzaron al lago para poder acompañarse, uno para investigar la ruta marítima y otro para acompañarse como una protección también, porque iban costeando. Entonces, obviamente ellos tuvieron que pasar por Managua. Y por un lado, entonces se presume, partimos de una hipótesis de trabajo de que obviamente la resistencia en Managua fue real, porque no había manera que los cholotecas de Managua, que eran de la del mismo grupo étnico de lo que llamamos nosotros la meseta de los pueblos, tuvieran otra actitud diferente, sino que lo que ya había marcado el cacique Diriangén ya era un camino, y los españoles venían al desquite, porque ese informe de la resistencia de Diriangén, Chorotega, o Mangue, como la lengua de ellos era el Mangue, pues ya era el conocimiento de Córdoba, y por lo tanto la tragedia se avecinaba sobre todo el territorio de Chorotega. Hubo guerra, obviamente. Hay un informe de un cronista que es español, que Oviedo, que habla sobre la desaparición del 90% prácticamente de los indios flecheros de Managua específicamente, y eso si lo relacionamos después con estudios de población de otros y más recientes estudiosos de la disminución de la población en la conquista en América y en Nicaragua, coincide totalmente con ese 90% de desaparición. Entonces sí hubo una resistencia en el 24, no tenemos documentación que podamos citar con precisión, la arqueología nos está dando mucha información sobre eso, hay un desorden total en los hallazgos arqueológicos superficiales que son los de la cultura chorotega, el desorden te denota precisamente una desaparición rápida de grupo, una movilización rápida de grupo, y hay otra cosa que la arqueología nos está dando, la presencia de cerámica chorotega con incluso, voy a decir específicamente una que se encontró en el área de la sierra de Managua, con una cruz, ya una cerámica de absolutamente chorotega con una cruz cristiana. Entonces ya es una presencia real, una evidencia material de ese momento de contacto, de choque, de guerra. Así que por ahí es que estamos hablando de estos 500 años de resistencia chorotega. El asunto, Manuel, es que no nos podemos casar con una cantidad específica en cuanto a la reducción de la población producto de esa violencia. Sí hubo, sabemos que hubo, los documentos así lo mencionan, y diferentes documentos hablan de una cantidad de muerta en la guerra. Hablan también, por ejemplo, hay un documento que habla de 6.000 muertos, dice apreciado, ¿no? Una cantidad apreciada de 6.000 muertos por la peste de sarampión también. De manera, dice que se puede conocer el camino de Granada a León, dice, por donde están los muertos, ahí están, ahí se va el camino, ahí se va, llegando a la otra ciudad, dice. Entonces sí fue real el efecto mortal que tuvo sobre la población indígena la presencia de los españoles, ¿no? Especialmente en Managua. Claro, le interesa Managua por una razón, con ese bergantín que señala Clemente, porque tiene que hacer exploraciones sobre el lago para ver si confirmar la vía posible del desaguadero. Entonces ellos, Oviedo hace su tesis que si se conectan, que si no se conectan, que él piensa que es una sola laguna y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Eso lo van a confirmar hasta 1539, ya cuando Machuca haga, uno de los encomenderos precisamente de Managua, haga su recorrido sobre el río San Juan totalmente. Sí sabemos que hubo un momento de crisis real, ¿verdad? Entre 1540 y 1550 sobre Managua, precisamente por ello. Fueron muchos elementos entonces, ¿no? La violencia, el mercado de esclavos indígenas que se casaban pues para llevarlos, ¿no? Se les erraba y todo eso. La huida de los indígenas de su propia comunidad, escapando del rigor de la violencia. Entonces hubo mucho de todo eso, ¿no? De manera que la población de Managua para 1540 es muy menor respecto a la que se reporta al inicio, ¿no? Sí. Exacto. Yo creo que hay que partir de una imagen de lo que era Managua a la llegada de los españoles
y luego otra que ya viene de, en el término de la resistencia y la salida que le dan los españoles, la situación que disponen los españoles desde el punto de vista urbano. La Managua original, la Managua milenaria, Managua es milenaria, Managua no es que fue fundada ahí, viene de antes. Era un poblado que venía de Tipitapa a la península de Chiltepe en franjas, es decir, chozas establecidas, y entre los grupos de rancho, por decirlo así, estaban plazas. Habían plazas. Había otra concepción, otra idea de lo que nosotros tenemos hoy sobre lo que es el poblado. Entonces, ¿por qué? Porque todos ellos, y era populoso, todos ellos vivían del agua, del pescado, de la tortuga, todos ellos vivían del lago. Y recordar que cuando ya los españoles se establecen, fundan León, y no estamos hablando del León actual, estamos hablando del León en el extremo oeste de lo que hoy es el lago Solotlán, del lago de Managua. Entonces eso se convirtió en una ruta. ¿Qué pasó después del enfrentamiento, del término de resistencia que persistió? ¿Pero qué pasó en el momento? Los castellanos pusieron ya una plaza y un poblado de tipo español, con un trazado, ¿verdad?, que obedece ya a las ordenanzas y a la propuesta, sí, a la propuesta española. Entonces es el poblado de Managua que luego se va a convertir en villa y luego se va a convertir en ciudad hasta ser capital. Eso llevó su tiempo, sí, Porfirio. Es decir, no fue inmediatamente. No, para nada. Claro que hay un trazado de cuadrículas, que es el trazado urbano que hacen los españoles, ¿no?, donde llegan, y un trazado preliminar de cuadrículas, posiblemente en 1525, 26, que hayan llegado tal vez a Managua, ¿verdad? Trataron de definir una plaza central. La idea de ellos también era construir una iglesia, una iglesia con elementos perecederos, por cierto, es decir, de elementos vegetales. Al principio así fue. Así fue, ¿no? Porque Managua tendrá que esperar, como otros pueblos, tendrá que esperar el establecimiento de la estructura eclesiástica que va a venir madurando hasta después del tercer congreso provincial que se llevó a cabo en Nueva España en 1582, 83, por ahí. O sea, hasta ese momento ya se puede ir hablando de que se van a ir a construir pueblos, se van a construir iglesias en los pueblos y se va a definir mejor ese perfil urbano que vos estás diciendo. Y creo que es el momento indicado porque también es cuando ya se está empezando a la población indígena y mestiza ya del lugar está empezando a vender colorantes a los españoles, y el colorante se vende muy bien, a muy buen precio. El colorante no es parte de los tributos que pagan los indígenas, sino que el indígena encontró la manera de que el colorante se vendiera, se trasladara a las estructuras de comercio, y el español se los compra a un precio relativamente bueno. Y entonces esos ingresos son los que van a ir definiendo parte de ese perfil urbano, pero ya en las dos décadas últimas del siglo XVI. Sí, pero hay algo que hay que tomar en cuenta. Cuando los españoles proponen ellos, de manera territorial, la organización del poblado, lo hacen con su traza, su organización, porque son ciudades militares lo que ellos hacían. O sea, hacían ciudades para defenderla, para establecerse ellos y defenderla, precisamente de lo que estamos hablando hoy, de la resistencia indígena, porque los indígenas se van a la montaña, pero luego hacen ataque. Y aparece ahí lo que es el muro perimetral, las murallas, que han desaparecido. O sea, Granada y León tuvieron en su primer momento esas murallas, porque precisamente eran gente que vinieron a meterse en un territorio enemigo como en otras partes de América Latina. Sí, sí. Pero te digo, entonces hay dos cosas, ¿verdad? Uno, la Managua prehispánica, precolombina, indígena, que es la franja a la orilla del lago, y luego ya el establecimiento. No sé si te estoy entendiendo bien. Del origen de lo no que sé es si te estoy entendiendo bien, pero en Managua no hubo una fortaleza nunca. Nunca. Managua económica y políticamente en el momento, ¿qué valor tenía? No, claro. Yo hablo de que los españoles buscaban cómo defenderse. Una manera de defenderse era organizar la cuadrícula. Y Managua no tenía valor. Porque
después lo tuvo. Cuando se convierte precisamente en capital fue cuando comienza a competir con las otras dos ciudades importantes que eran León y Granada. Pero es parte de los inicios. Estamos hablando de algo imberbe, sería una cosa... Hay una cuestión ahí que acabas de preguntar y que quiero tal vez atarla a lo que dice Porfirio. Vamos a ver, no tiene importancia, digamos, inicialmente una importancia económica o una importancia militar, no la tiene, ¿verdad? Es un pueblo de segundo orden, en todo caso, y hasta de tercer orden, ¿no? Su población se redujo, ¿verdad? Casi en los años fundacionales se redujo drásticamente. De manera que sí, el único valor que tiene Managua en este caso es que son sus parcialidades. ¿Qué cosas son las parcialidades, en todo caso? Son unidades territoriales interiores dentro de la aldea, que con lazos consanguíneos entre ellas mismas, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Por eso es que hay seis, digamos, parcialidades que se llaman Managua, porque lo más probable es que hayan tenido lazos consanguíneos a ellos. Hay un cacique ahí, que es el indio principal en cada una de esas, y ese es el que sirve como aprovisionador de indígenas de su parcialidad para llevar, digamos, indios a la conquista de Costa Rica, por ejemplo. ¿Ya? Ese otro indio de la otra parcialidad es el que lleva, digamos, o el que hace trabajar a sus indios para que paguen el tributo. ¿Ya? En ese sentido es que tiene alguna importancia, ¿no? Porque conservaron de alguna manera un poco de su población. Es muy menor la población, pero conservaron. Inicialmente, yo traigo aquí unos nombres de tres de los encomenderos que hubo en los años iniciales, en tres de las parcialidades. Una fue Alonso Pérez de Valer, un comerciante de esclavos, que solo vino a comerciar esclavos, ¿verdad? Diego de Machuca y Suazo, que fue el primer explorador que totalizó el recorrido sobre el río San Juan en 1539, y que se murió y le dejó las encomiendas, tenía encomiendas en Managua, en Indirí y en Masaya, y le dejó sus encomiendas a su mujer Catalina de Gutiérrez, pero Rodrigo de Contreras se las quitó, ¿ya? Y el otro es un Martín de Esquivel, también español, que tiene encomiendas ahí en una de las parcialidades, ¿no? No se ha podido identificar en cuál de las parcialidades porque el documento no lo dice. Pero sí, el listado de contribución de 1548 de cada uno de los pueblos indígenas habla de ocho parcialidades, donde hay un indio principal en cada una de ellas, y hay un indio... por sobre todas esas parcialidades, el más viejo, que es el que es el sobre, bajo su potestad están todos los demás como vasallos, todos los demás indios principales, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcialidades que se llaman Managua, ¿ya? 6 que se llaman Managua y 2 que se llaman Mazagalpa, que probablemente es otra familia, son otros dos grupos familiares con dos, cada una de ellas con un indio principal que es el que la dirige, ¿ya? Por eso es que se ve regada como una soga, dice, a la orilla de del lago, dice Oviedo, ¿verdad? Porque... Sin embargo, Roger, la arqueología nos está dando nueva información sobre la realidad de lo que pudo haber sido la Managua que no vio Oviedo. Ajá. Explico rápidamente. Esa soga que ellos vieron es porque ellos son conquistadores que van pegados al lago, pero ellos no incursionan más adentro. No. Arriba de Tizcapa, donde ahora es, digamos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la colonia militar, toda esa zona, incluso por el Holiday Inn, la arqueología nos ha enseñado en los últimos años, los últimos hallazgos arqueológicos, que había una Managua que no era de la costa del lago. Y no estamos hablando de Managua antes de la llegada de los españoles solamente, sino de la Managua durante ese periodo, que es los hallazgos arqueológicos de la parte superficial de toda esa región que era inmensamente grande. Entonces está replanteándose esa cosa que nos metieron los españoles de que Managua era una larga ciudad, esos son los pueblos pescadores, pero no es la Managua real que realmente existió en el 24 o antes del 24. Eso todavía está en estudio. Los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, del estadio
hace falta hacer los análisis de la cerámica más superior y los hallazgos de la zona del Holiday Inn, la parte de atrás, porque nos están demostrando una Managua muy grande, una gran ciudad para esa época, en ese sector, ligado no, más que al lago, a la laguna de Tizcapa, que ese nombre de Tizcapa no lo he encontrado yo ni una sola vez en los cronistas, sino la laguna de Managua, que le llamaban los españoles. Anoto esto, ¿verdad? Porque la arqueología nos va a ayudar a aclararnos un poco más la visión de la Managua real que encontraron ellos, y no la visión española que seguimos nosotros reproduciendo, porque es lo único que tenemos. No tenemos crónicas indígenas. Pero es que ahí hay un punto mítico religioso que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y esto es muy importante porque ellos eran, los indígenas eran, estaban vinculados con la astronomía, con el pensamiento. Totalmente. Y es que, aparte del lago, que le servía de sustento, Managua es lo que el nombre dice, Managua. Habían la laguna de Sososca, la laguna de Tizcapa, la laguna de Acahualinca, de Nejapa. Y entonces los habían poblado alrededor de eso. Y por eso es que hoy la arqueología, si quieren encontrar hallazgos, pronto vos te vas a las orillas de esas fuentes de agua y fuentes de alimento también, y que eran sitios religiosos, y los vas a encontrar. Bueno, es la historia que no se ha descubierto. Es la historia que no se ha descubierto porque la mayor parte de la vida colonial en esos años fundacionales y todavía en los posteriores, por lo menos creo yo, durante todo el siglo XVI, se concentró en el recorrido del Camino Real, y el Camino Real pasaba por Managua. Entonces ahí es donde queda, ¿no? Y Managua como un pequeño centro administrativo, ¿no? Con algunas autoridades, porque iba a ser un regimiento y todo eso, pero nada más. Es decir, fuera de ese, más allá de ese Camino Real que se cruzaba constantemente, hay una vida que no se ha visto, que es lo que se está viendo ahora mismo la arqueología. A ver qué nos puede documentar la arqueología en todo caso, en ese sentido. Porque viene el concepto inicial de que, así, poblados numerosos, o ciudades mucho menos, es decir, no habían, lo que habían eran agrupaciones de casas, como lo que hoy llamamos las comarcas. Pero es que ahí, ¿verdad?, es donde la arqueología nos está dando pistas de que no es el caso de Managua un caso de ciudades así, de pobladito, chiquito, sino que había un núcleo. Y el hallazgo de la probable tipitapa original detrás del aeropuerto internacional nos está dando también pistas de que realmente teníamos una población, una metrópoli. El doctor Frederick Langs, un arqueólogo que ha estudiado mucho el tema de Managua, hizo 3 temporadas de arqueología metropolitana. Y al final se publicaron 2 de 3 libros posibles, y él nos enseña ahí, cuando uno lee todos los informes, de que probablemente sí existió un núcleo urbano, no le voy a decir urbano, le voy a decir un núcleo de población articulado alrededor de un centro de poder en la zona de Tipitapa, que no es la Tipitapa actual, sino la Tipitapa de este lado, el lado de San Cristóbal, que le llamamos nosotros el sitio arqueológico, y otro en el centro y otro en Matiares. 3 núcleos poblacionales muy concentrados, no en la costa del lago, no así como como lo que hemos pensado, ¿verdad? Pero, como dije, hace falta todavía más resultados de investigación arqueológica. Y lo otro es que no hay una Managua solo arriba, hay varias Managuas. Hay una Managua del 800 en adelante, hay una Managua antes del 800 que desconocemos quiénes son. Tenemos pruebas de carbono 14 en San Cristóbal de una población articulada, diferentes niveles de suelo, de 80 años después de Cristo, con carbono 14 probado, ¿ya? Entonces tenemos una Managua que, como bien decían, no es la Managua de 1524, es una Managua milenaria. Se nos va el tiempo rápido, tenemos que hacer una última pausa, y yo les quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Por qué se conoce más de Granada y de León que de Managua? ¿Por qué se ha conocido tradicionalmente más? Y segundo, ¿de qué era que se defendían los pobladores indígenas de la Managua que ustedes nos están describiendo? Ya regresamos.
De nuevo en este programa Que Vive Managua, ocupando el espacio de Sumando Vigores. Para obviar tiempo, los dejo con una pregunta nada más. ¿Por qué huían los pocos pobladores que había en este lugar? Que se habían ido la mayoría o habían desaparecido la mayoría. Mira, en síntesis, yo puedo responder esa pregunta de esta manera. Si alguien llega a tu casa y te dice que a partir de ese momento vos ni crees lo que crees, sino que tenés que creer lo que el otro cree, ni hablas como hablas, sino que hablar como el otro habla, ni tu propiedad ni tu mujer van a ser tuyas, prácticamente vos vas a tener que buscar resistirte a eso. A eso se le llamaba el requerimiento. Y la respuesta al requerimiento de muchos fue la resistencia. De otros no, otros aceptaron el requerimiento, se bautizaron y siguieron y se convirtieron en vasallos del rey. Pero los que no aceptaban eso, el requerimiento, se iban a la resistencia. ¿Huyen de la implícita violencia que significa la presencia de los españoles, por un lado, y huyen también del comercio? ¿No quieren ser esclavos? ¿No quieren que se les erre la cara para ser vendidos como esclavos? Y huyen también porque no quieren trabajarle al español. Porque trabajarle al español implica pagarle tributos. Y ellos están acostumbrados a trabajar para su familia. Por eso huyeron. Entonces, esa huida fue constante desde 1524 y probablemente hasta 1560-70. Después huían porque no querían que se les llevara a otra parte, como se les empezó a llevar a la conquista de Costa Rica. Y la conquista de Costa Rica fue largo, un periodo muy largo, fue desde 1545-46 hasta como 1580, que requirieron siempre cargadores indios o que pagaran tributos para sostener la campaña. Entonces, de todo eso huyeron siempre. Entonces, fundaron cerca de Managua, fundaron algunos poblados que no están dentro del MAP, digamos, de la estructura político-administrativa que conocían los españoles. No estuvieron nunca esos poblados, se les conoció hasta después, ¿verdad? Y hasta el siglo XIX se empezaron a formalizar como poblados, parte de esa estructura político-administrativa, ¿no? Que eran pueblos como Esquipulas, aquí nomás, como Ticuantepe, como la Cerrita de Santo Domingo, como el Crucero, cosas así, ¿no? Pero ese fue el reconocimiento de ellos hasta el siglo XIX. De todas esas cuestiones hubieron. Sí. Claro, esto hubiera sido diferente, perdóname, Porfirio, si Managua hubiera sido diferente en su perfil urbano y productivo a Granada y a León. Granada y León son lo que llamamos las ciudades mayores dentro del esquema colonial, ¿no? Son el reducto político-administrativo mayor que rige el territorio León, y Granada es el polo productivo comercial que mira hacia el Atlántico por el desaguadero. Entonces, son distintas en todo caso, ¿no? Porfirio. En un primer momento, lo que esta huida provoca es dispersión de la población. Hay que recordar, ¿verdad?, que el Pacífico es una llanura, la llanura del Pacífico, pero también está en la cordillera y el norte está en la montaña. Entonces, dispersión de la población significó que los indígenas, buscando la vida, buscando cómo sobrevivir, cómo salvarse, se van. El castellano tiene lo contrario, tiene una intención contraria, la concentración de la población. Concentrarlo en territorio para que el indígena al fin y al cabo cultive y luego sacarle el tributo, y concentrarlo en las pobladas, en las ciudades castellanas, podríamos decir, para utilizarlo como servidumbre. Entonces existen esos dos momentos, la huida, la dispersión, y también la concentración, que luego va a originar ya de una manera formal el resultado de nuestras ciudades. Así es. ¿Cómo la aldea vuelve a tener vida? Hubo repoblamiento. Tuvieron que repoblar los españoles porque fue tan desastroso el primer momento de los Chorotegas, de los Mangues, que tuvieron que traer indígenas amigos, súbditos de la región, digamos, sur de Nicaragua para poder repoblar. Por eso no existen toponimias Mangues en Managua, solamente Nahua.
Ese repoblamiento fue efectivo en el siglo XVII y fue aparejado con una estabilidad de la población. Es decir, el indígena, ya el mestizado, ya tuvo tiempo para reproducirse y volver a incrementar el número de población, ya en el siglo XVII. Y en el siglo XVII vamos a encontrar ya los barrios. Los barrios están asentados sobre el punto principal de cada parcialidad. ¿Y por qué son barrios? El español se encargó en cada una de esas construir una iglesia. Managua tiene una cuestión muy singular, Manuel, y es que, a diferencia de otros pueblos, muy temprano en el periodo colonial llegó a tener hasta 4 iglesias. Una parroquia, que fue Santiago, y 3 ermitas, que después fueron iglesias, ya propiamente, ¿no? ¿Ya? Pero eso se debió a todos los recursos que se manejaban dentro de los pobladores, dentro de la aldea. ¿No era común, Manuel, eso de 4 sí, no capillas, es común, 4 ermitas en un poblado tan pequeño y no importante? No es común, pero eso tiene que ver con esa dispersión de que habla Porfirio, esa extensión geográfica que tenía la aldea y que pudieron entonces construir las iglesias también. Y lo que decías vos, Roger, en tu libro, el tema de los que tenían la plata, que querían congraciarse. Sí, es que tienen la plata y por eso, si nos ponemos a pensar que cada población de cada aldea tiene la responsabilidad de hacer sus propias iglesias, tiene que pagar con su propio dinero hacer esas iglesias. ¿Ya? Y los pobladores de Managua, de alguna de esas parcialidades, tuvieron recursos suficientes para construir sus propias iglesias, que coincide en gran medida con las mismas parcialidades que eran las que vendían los colorantes a los españoles. Entonces el colorante se pagaba bien en la colonia. Sí, esto del repoblamiento y el cómo se organizaban, yo creo que hay que tocar un punto que para algunos es doloroso, ¿verdad? No lo ven bien. Y es que a la población chorotega, lengua mangue que había acá, le trajeron, como decía acá el licenciado Guido, gente del sur, de Rivas, ¿verdad? Que eran nahuas. Y a ellos los pusieron en una especie de jefes o capataces, ¿verdad? Para organizar la población. Es decir, un grupo de población indígena haciendo el trabajo sucio, ¿verdad? Para controlar el otro grupo de población indígena que estaba. Y eso se dio en todo el territorio de Nicaragua. Por eso es que vemos cómo algunos nombres que eran propios del lugar desaparecieron y se montaron los náhuatl. Pero es esa manera de organizar del castellano, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de ir a capturar a los indígenas en la huida, no eran los españoles los que iban necesariamente. Algún representante, algún elemento, pero el grupo era de indígenas que iban a buscar indígenas, ¿ves? Yo creo que ese punto, pues, habría que buscar cómo, ya comenzó, pues, a buscar cómo registrarlo, ¿verdad? Pero luego está el otro asunto de que en lo que decían acá del establecimiento de los centros religiosos ya castellanos, yo creo que sí hay un paralelo ahí en otros lugares de Nicaragua, y voy a decir a dónde. Alguna cosa parecida. Por ejemplo, en Sutiaba. En Sutiaba, donde estaban los adoratorios, ahí establecieron pequeñas capillas. Sí. ¿Verdad? Que puede ser un paralelo con lo que estaba diciendo. Es que siguió siempre, ¿verdad? Sí. Era una modalidad, sí, una manera patrón de hacer. Es ese. Patrón. Sí. En el último minuto, ¿se está enseñando en la escuela algo de esta historia de Managua? Hay esfuerzos del Ministerio de Educación con la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua de dotar a los maestros de historia de estos conocimientos. Hay un acuerdo, un convenio entre la Academia de Geografía e Historia y el Ministerio de Educación, y el aporte que hacemos desde Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Bueno, le agradezco mucho al licenciado Clemente Guido Martínez, director de la Dirección de Historia y de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Managua, al arquitecto Porfirio García Romano y al licenciado Roger Norori Gutiérrez por su participación en este programa especial de Extra Plus. Gracias a ustedes y hasta la próxima.